Todos conocemos la trayectoria como futbolista de Xavi Alonso. Dos Champions, dos Eurocopas, un Mundial, tres Bundesligas y así hasta sumar 18 títulos en clubes tan importantes como el Liverpool, el Real Madrid o el Bayern de Múnich. Pero, ¿cuál es la historia oculta detrás de su primer título como entrenador? En 2018, junto a muchos de sus excompañeros de la selección, como Raúl, Xavi, Víctor Valdés o Joan Capdevila, completaba su curso de entrenador de élite realizado por la UEFA. Esa misma temporada, nada más acabar el curso, el Real Madrid le contrataba como entrenador de la sub-14 del club. Xavi Alonso consigue que el equipo infantil sea campeón de liga y una gran oportunidad llama a su puerta. La Real Sociedad. Equipo que le formó como futbolista y que le dio la oportunidad de debutar con 18 años, le ofrece hacerse cargo del equipo filial. De esta manera, en 2019, Xavi Alonso se convierte en el entrenador de la Real Sociedad B, que en esos momentos se encontraba en Segunda B. En la segunda temporada de Xavi Alonso en el club vasco, logró el ascenso a la segunda división después de una victoria en los playoffs contra el Algeciras. Un ascenso a segunda que no ocurría desde los años 60 y que dejaba al entrenador vasco con una imagen muy favorecida. La siguiente temporada no fue del todo buena en una liga que se quedaba un poco grande para las aspiraciones del equipo, así que al final de temporada Xavi decide que su aportación al club de sus amores había llegado a su fin. El poder trabajar aquí y el poder estar donde estaba en el Sanse pues ha sido para mí una suerte, un privilegio y en el que me ha ayudado mucho, ¿no?, a crecer como entrenador y el tomar la decisión de ya sentir que es una etapa que ya se ha acabado, pues no es nada fácil. Con ganas de nuevos proyectos, al de Tolosa se le aparece una nueva oportunidad en octubre de 2022. Los malos resultados cotejados por el Bayer Leverkusen en la Bundesliga alemana hacen que la directiva cese a Gerardo Seoane y contraten al entrenador español. El Bayer Leverkusen fue fundado en 1904 por empleados de la empresa farmacéutica alemana Bayer AG, cuya sede se encuentra en Leverkusen y de la que el club toma su nombre. Una farmacéutica que sigue siendo la propietaria del equipo y que es mundialmente conocida por sus grandes ingresos y por haber creado, entre otros productos, la aspirina. Aunque el club cuenta con una UEFA Europa League, la Bundesliga era una competición que se le había resistido hasta el momento, quedando hasta en 5 ocasiones subcampeón. Y es que pelearle un título de liga al Bayern de Múnich ha sido siempre un objetivo muy difícil. Pero para difícil, la situación que se encontró Xavi Alonso cuando llegó al club. El equipo se encontraba en penúltima posición y corría el riesgo de descender de categoría por primera vez en la historia. Se trató de una apuesta arriesgada por parte del club, dado que Xavi Alonso todavía no había entrenado a ningún banquillo de élite. Pero Fernando Carro, director español y CEO del equipo, puso toda la confianza en él. A nosotros nos gusta arriesgar en el sentido de que nos parecía una ocasión buena de darle a un gran jugador del pasado, campeón del mundo, campeón de Europa, la posibilidad de volver a Alemania a entrenar un equipo de la Bundesliga. Una decisión muy acertada por parte del español, pues de los 27 encuentros que quedaban de liga, Xavi Alonso acumuló un total de 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas, dejando al equipo no solo fuera de los puestos de descenso, sino que ocupando un lugar en puestos europeos. En verano de 2023, vistos los buenos resultados del español y la confianza en la buena viabilidad del proyecto, la directiva decide invertir 80 millones de euros en fichajes. De esta manera, Xavi consigue poder diseñar el plan deportivo del equipo a su manera. Una de las primeras figuras en llegar es la de Alejandro Grimaldo. El español acababa contrato en el Benfica de Portugal y Xavi Alonso lo convence para unirse a su proyecto. Aunque ya era un muy buen jugador, Xavi Alonso lo convierte en, si no el mejor lateral del mundo, en uno de ellos. El lateral ha marcado 8 goles y ha repartido 13 asistencias esta temporada, duplicando su valor de mercado y recibiendo ofertas de los mejores clubes del mundo. Otro fichaje clave fue el del delantero nigeriano Víctor Boniface. Aunque se lesionó a mitad de temporada, el nigeriano promediaba un gol o una asistencia por partido.
A estos fichajes hay que sumarles los de Granit Xhaka del Arsenal, Nathan Tella del Southampton o Hoffman del Borussia Mönchengladbach, formando de esta manera un equipazo joven y prometedor que contaba con el futbolista alemán de 22 años Florian Wirtz como la principal estrella. No todo se trató de incorporaciones para la plantilla de Xavi Alonso, ya que también tuvieron algunas bajas de peso, entre las que destacan la salida de Musa Diaby al Aston Villa, Mitchell Baker al Atalanta o Karen Demirbay. La marcha por la que ingresaron una mayor cantidad de dinero fue la del francés Diaby, en un movimiento de 55 millones de euros. Los objetivos eran claros: buscar entrar en posiciones de Champions League y hacer un buen papel en la Europa League. Pero lejos de toda su posición, el Bayer Leverkusen ha conseguido algo insólito: ganar una Bundesliga y acabar con el reinado del Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen ha conseguido imitar al mejor Arsenal de Wenger, pues ha acabado la liga sin perder un solo partido. De hecho, el equipo de Xavi Alonso ha superado al Rijeka y al Dinamo de Zagreb para ser el club con más partidos seguidos sin perder. Concretamente, el Leverkusen ha estado invicto durante 51 partidos en la temporada, hasta su derrota en la final de la UEFA Europa League. La euforia del Bayer Leverkusen con el entrenador español es tanta que al acabar el partido que les daba como campeones de liga, hasta 20.000 personas cantaban ¡Que viva España! Pues parece que a la lista de grandes entrenadores españoles como Guardiola, Arteta o Luis Enrique, ahora también se une Xavi Alonso. Algo que seguro que no sorprenderá a José Mourinho, pues ojo a las palabras que dijo el portugués sobre el de Tolosa hace unos años. Then he became a player, a top player. His position on the pitch and his knowledge of the game very high. And then he played in Spain, in England and in Germany, and he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So I think if you put all this together, I think Xavi has conditions to be a very good coach. Pero a la gran labor de Xavi Alonso como entrenador hay que sumarle dos piezas fundamentales en los despachos. La primera pieza, y que ya hemos comentado con anterioridad, es Fernando Carro. El español recogió el timón del club hace menos de 6 años. Natural de Barcelona, fue el hombre elegido por la farmacéutica Bayer para liderar el Leverkusen como CEO y dar un nuevo impulso al equipo de fútbol. Y vaya si lo ha conseguido. La otra figura importante en los despachos ha sido Simon Rolfes. Fernando lo contrató como director deportivo en la misma temporada que Xavi llegó al club, y el exfutbolista alemán ha sabido realizar fichajes a la altura de las expectativas. Así los tres han formado un tridente inseparable. Juntos discuten cada asunto que marque el día a día del Bayer Leverkusen y comparten sus opiniones sobre el rumbo de la entidad. El exitoso tridente del Bayer Leverkusen también planifica el próximo mercado de fichajes del cuadro alemán, y la consigna es clara: como en los últimos veranos, fichar jugadores que se puedan revalorizar, perfiles jóvenes detectados gracias a su equipo de scouting, y cuidar los talentos de los que ya disfrutan en la plantilla hasta que sus ventas sean inevitables. De esta manera, Xavi Alonso y su Bayer Leverkusen entrarán, pase lo que pase, hasta final de temporada en la historia del fútbol. ¿Continuará Xavi Alonso desarrollando su proyecto en el Leverkusen? ¿O por el contrario, optará por escuchar alguna de las grandes ofertas que tiene sobre la mesa? Danos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más información deportiva.